Hello, hello, hello. ¿Me escuchan, chicos? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? A ver, confirmen. Si no me escuchan, también confirmen. No lo escucho, profesor. A ver. ¿Qué tal, chicos? Buenas, buenas. Hello, hello. A ver, a ver. ¿Sí? A ver. Buenas, buenas. Ya, a ver, ahora vamos con la camarita. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Hola, hola. Ya, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. A ver, hoy día nos toca el tema, bueno, la semana 6, ¿no? La semana 6 y nos toca ver el tema de dinámica. ¿Sí? Dinámica lineal, para ser exactos. Muy bien, entonces sin más que decir, vamos a compartir pantallita. Ahí te va. Vamos a ver primero la teoría con algunas pequeñas propiedades. Listo. Y bueno, arranquemos con tu curso favorito, física, ¿sí o no? Muy bien, a ver chicos, vamos entonces a poner un pequeño separador por aquí. A ver, espérame. Vamos a poner por aquí el separador. Ahí está. No. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo van? ¿Qué tal el inicio de semana? ¿Vamos bien? ¿No vamos bien? ¿Te escribió tu crush? ¿Te escribió tu ex? ¿Viste a tu ex? ¿Qué fue? A ver. Cuéntame, hijo, cuéntame. ¿Estamos motivados? ¿Estamos desmotivados? ¿Septiembre lo es todo? ¿Marzo con fe? A ver, ¿en qué situación estás? A ver, dice, la fe del cuto. No le mientas, dice, mire, exceso de guapura, dice. Gracias, gracias, gracias. No le mientas, dice, a Sashlis, envidiosas, ¿no? Envidiosas, es la envidia, ¿no? Todo porque ya, ¿no? Tu ex ahora ya es feliz, ¿no, Ashley? ¿Sí? ¿No? 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10. Ya está. Ya, a ver chicos, vamos de una vez a empezar con el tema de dinámica, ¿ya? La envidia es. Así como envidias, ¿no? La vacante de otro, ¿no? Que otro alcanzaba igualito, ¿no, Ashley? ¿Sí? La misma envidia, ¿sí o no? No, perdóname, perdóname. Perdón, perdón, me excedí. Perdón. Bueno, justo en la herida, dice, justo en el corazoncito de pollo, ¿sí o no? Justo ahí en el corazoncito de pollo, justo ahí ataqué. Perdón. Ahí está, mira. El corazoncito de pollo, mira. Corazoncito de pollo, ahí está. Ya, a ver. Vamos a ver. Mira, vamos a empezar. Entonces a atacar dinámica de partículas. Ese es el tema del día de hoy. O también llamado dinámica lineal. ¿Ya? Entonces vamos a poner por acá dinámica de. O dinámica lineal, ya, porque eso es justo lo que vamos a ver hoy día. Dinámica circular, creo que lo están reservando para la siguiente clase. Bueno. A ver, vamos a poner por aquí. Aquí. Ya, entonces acá mira lo que vamos a hacer. Ya. Primero, para empezar, vamos a hablar de la segunda ley de Sir Isaac Newton. Ya. Entonces vamos a poner por acá. Ya, a ver. Segunda ley.
de Newton. Y algunos concluirán aquí, ¿no? Algunos concluirán aquí de que la segunda ley de Newton es una simple fórmula, ¿no? De fuerza resultante igual masa por aceleración, ¿no? Entonces, eso también se conoce con el nombre de ley del movimiento. ¿Ya? Así, ley del movimiento. Muy bien. Entonces decía Newton, ¿no? Si sobre una partícula actúa una fuerza neta, ¿no? Lo que llamamos fuerza resultante diferente de cero, entonces dicho cuerpo experimentará, dicho cuerpo experimentará una aceleración, experimentará una aceleración en la misma dirección que la fuerza resultante. Ya está. En otras palabras, si hay fuerza resultante, hay aceleración, ¿no? Dicho de una manera más sencilla. Entonces, por acá, mira, si tenemos esta esferita, ya, y vamos a dibujar fuerza sobre ella. Por ejemplo, vamos a dibujar la fuerza F1 y vamos a dibujar por aquí la fuerza F2, ¿correcto? Entonces, de esas fuerzas podemos hallar una fuerza resultante, ¿no? Así como si fueran vectores, ¿no? ¿Se acuerdan? Método del polígono, ¿no? Entonces vamos a trazar las paralelas. Por ejemplo, aquí. Vamos a trazar la paralela. Uy, espérate, espérate, lo borré. No, la borré. Vamos a trazar la paralela. Ahí. Ya está. A ver, espérate un ratito. Ya. Vamos a trazar. A ver, sí. Entonces, de estas dos fuercitas va a salir una fuerza resultante. ¿Ya? Así. Esas dos, aplicando si quieres el método del paralelogramo, va a salir una fuerza resultante. ¿Ya? Y esta fuerza resultante va a tener la misma dirección que ¿quién? Que la aceleración de la partícula. ¿Ya? De tal manera que podremos hacer fuerza resultante igual masa por aceleración. Ahí está. ¿Ya? Entonces la fuerza resultante va a generar una aceleración en la misma dirección. Si hablamos de unidades, la fuerza resultante va a estar en Newton, la masa va a estar en kilogramos y la aceleración va a estar en metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? No olvidar lo que hemos dicho, ¿no? De que la fuerza resultante y la aceleración siempre tienen que tener la misma dirección, ¿ya? La misma One Direction. Muy bien. Entonces, dicho esto, chicos, dicho esto, ¿ya? Vamos por aquí a ver algunas propiedades, porque la gente piensa que ya, fuerza resultante igual masa por aceleración, ya haces todo, ya está, ya. Vamos de frente a los problemas. Ya, obviamente esa ecuación es la que rige todo, ¿no? Todo, todo, pero no, pero hay propiedades o relaciones que salen de esa ecuación general que en este caso ayudan a resolver el problema un poquito más rápido, ¿no? Por ejemplo, la propiedad número uno, ya, para aplicar sería la del cruzadito, pero antes de eso, antes de eso, antes de ver las propiedades, ¿qué te parece si hacemos teoría y problemas, cosa que le hacemos un poquito más ameno el asunto, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ¿no? La pregunta 1, ¿no? Zeta directa. ¿Cuánto sale? A ver, Rodrigo dice casa. A ver qué dicen los demás. Rubí dice casa también. Luis Fernanda también dice casa. Claro, ¿sí o no? Te pide ya la aceleración del bloque.
Como 15 es mayor que 5, entonces esto va a acelerar a la derecha. Por lo tanto, tú aplicas, ¿no? Firma. Algunos le dicen forma o fuma. Fuerza resultante igual masa por aceleración. Entonces, ¿qué tendrías que hacer en este caso? Pues, fácil, restar y hallar la fuerza resultante. Entonces, sería 15 menos 5, esto es igual a la masa que es 2 por la aceleración. Entonces, por lo tanto, la aceleración sería 10 entre 2, 5 metros por segundo al cuadrado. Y listo. Con eso ya tienes tu respuesta. Y la clave será casita. ¿Qué te parece? ¿Estamos bien? Señores, confirma con piedrita. A ver, ¿estamos bien o no? ¿Se entiende o no? Ahí está, muy bien, excelente. Ya, ¿no? Una facilita así para empezar, ¿no? Entonces vamos a poner la pizarra 2. Ya, de ahí te paso la pizarra 1 porque faltan obviamente teoría. Pero te voy pasando esta pizarrita número 2. Ya está, muy bien. Un problema motivador, ¿no? Ya, vamos a la siguiente. A ver, esta de acá, ¿cuánto salió? ¿Cuánto sale? A ver. ¿Cuánto sale? Arbolito, parecen decir. A ver. Arbolillo. Ya, a ver, mira, vamos a verlo al toque, ¿eh? Primero, vamos a descomponer este 24. ¿Ya? Y tendríamos una componente en la horizontal y tendríamos una componente en la vertical. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tendríamos una componente en la horizontal y una componente en la vertical. Esta componente en la horizontal, por notables, sería 12. Y esta componente en la vertical sería 12 raíz de 3. Tú ya lo sabes, usando triángulos notables. Ahora, de estas dos fuercitas, se va a generar una aceleración, en este caso en la derecha. Entonces aplicamos, mira, fuerza resultante igual masa por aceleración. Entonces sería 12 menos 10 es igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Te das cuenta? Y de ahí sacas la aceleración. Que sería 2 entre 2, 1 metro por segundo al cuadrado. Y listo, con eso tu respuesta sale... la D. ¿Qué te parece? ¿Estamos bien? ¿Se entiende, muchachos? Confírmala con palta. Vamos. A ver, confírmala con palta. Pizarra 3, vamos a llamarla. Profe, la A, dice. A ver. Hoy, ¿verdad, no? Estoy ciego. Estoy ciego, perdóname. Así como tú que no querías ver sus mentiras, ¿no? ¿No? Ciego eras también, ¿no? No querías ver sus mentiras. Ahí está. Ok. Profe, ya cambié esos lentes. Y tú cambia de flaco porque siempre está que te engañe, hijita. ¡No! ¡No, perdóname, perdón! Perdón. Porque estás agresivo. Es que Ashley hace rato ya que fastidia a Ashley. A ver, vamos con la siguiente. Número 3. Habla, ¿qué salió? La 3 que sale. Casita, dice la gente. Hasta acá está aplicativo. A ver, vamos. Vamos. Ya, a ver, vamos a revisarlo ya. Primero, vamos a hacer la descomposición, ¿no? La clásica. 50 newtons, tenemos el ángulo notable. Entonces tendremos una componente en la vertical y tenemos una componente en la horizontal. Entonces este de acá será 30 newtons y este de acá será... 40 newtons. Ya está. Ahora vamos a aplicar, mira, fuerza resultante igual masa por aceleración. ¿Ya? ¿Cuál es la fuerza resultante ahí? 40. Es igual a la masa que es 4 por la aceleración. Y listo, se acabó. Profe, ¿sabes que la fuerza resultante es 40? Así es.
¿Por qué no 30? Porque 30 no lo levanta, ¿no? Si tú comparas, por ejemplo, con su peso que es 40, entonces 30 no le gana. Por lo tanto, va a estar al ras del piso y esa es la única que va a generar, ¿qué cosa? Aceleración. Entonces acá la aceleración sería 10 metros por segundo al cuadrado. Listo, ahí está. Entonces la 3 sería casita. ¿Está bien o no? Ahí está. Ya sabes, ya sabes. A ver, confírmala con chicle. A ver, confírmala con chicle. Este sería la pizarra 4. Y la paso por el chat. ¿Cómo? Profe, ¿cómo se descomponen los newtons? ¿Cómo? ¿Los newtons? Estamos descomponiendo como si fueran vectores, ¿no? Triángulos notables, ¿no? Así, mira, ¿no? Si este de acá es 50 y tienes el ángulo notable 37, 53, entonces la relación es 5K, que se pone a 37, 3K y el otro 4K, notables, ¿no? Entonces 5K es igual a 50, K vale 10, eso sería 30, por eso que el vertical es 30, esto acá es 40, por eso que el horizontal es 40. ¿Está bien? ¿Se entendió, Ariana? Ya, triángulos notables, ¿no? Si así fuesen todos los ejercicios, dice. Claro, pues, Emily, ¿no? Si así hubiera sido admisión también, ¿no? Claro, ¿no? ¿Cierto? Arrepentimiento, ¿no? Si hubiera sido fiel también, menciona Emily. Si hubiera sido fiel también, ¿no? ¿No? Ahí te pasé la pizarrita, ¿no? Esa no, dice. Ah, ya, te gusta que sea así, te gusta que sea mentiroso. Ah, a ti te gusta el maltrato. Ah, tú eres de esas, ¿no? 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 Ya. Todo porque el profe le pasó, creo que todo el mundo es igual, dice. Pero no todos aceptamos así como tú, Ashley, ¿sí o no? Cometes el mismo error, ¿no? Regresas y regresas con el mismo, ya, pues, se llama ni siquiera masoquismo, ya, eso no, ya se llama enfermedades, eso, enfermedades. ¿No? Sale de pero con el pie en alto. A ver, hablen chicos, ¿qué sale ahí? ¿Qué sale? A ver, ¿qué sale aquí en la pregunta número 4? 5 avión, dice Rodrigo. A ver. ¿Los demás qué dicen? Ahí van, 4 avión. Ah, ¿verdad? No, es la 4, ¿no? Rodrigo ya está en la 5 ya. O sea, Rodrigo está acelerado ya, ya está en el examen de marzo ya. A ver. Vamos, chicos. La D. la D, dado, dicen. Ah, mira, te están corrigiendo, Rodrigo, ¿eh? Acá la gente dice la D. Bueno, a ver. Vamos a ver. Acá otra vez hay que atacar con triángulos notables, ¿sí o no? Otra vez, ¿no? Entonces, vamos a atacar con eso y vamos a descomponer. Por ejemplo, vamos a descomponer este 50 y tendría una componente en la horizontal y tendría una componente en la vertical. Este de acá sería 30 newtons y esta de acá serían 40 newtons. ¿Listo? Algo similar pasaría con el 100. Descomponemos el 100 y tendríamos una componente horizontal y una componente vertical. ¿De acuerdo? Esta de acá sería 50 raíz de 3 newtons y esta de acá sería 50 newtons. Ahí está. Ahora me dice calcula la aceleración. Ya salió, mira, 50, 40. Uy, de ahí vamos a sacar la aceleración, ¿no? Esa aceleración sería hacia la izquierda. Entonces, fuerza resultante es igual masa por aceleración. Ya, entonces ahí sería, ¿no? 50 menos 40 es igual a la masa que es 20 por la aceleración. Esto es 10 entre 20 y la aceleración sale 0,5 sale. Así que la respuesta debe ser la D, chicos. Clave dadito. D de decepción, ¿sí o no, Ashley? ¿Tú qué opinas? D de decepción, ¿sí o no? Confirme, por favor, a ver.
Con payasito. Confirmen con payasito, por favor. Ahí está, muy bien. Excelente. Perfecto. Está fácil, profe, dice. Ah, pero en admisión. Ah, ¿no? Ah, pero en admisión, ¿no? Que así venga, dice. Ya. ¿No? Es que te la pregunta tan como el ex de Ashley, ¿no? Recontra fácil. No, perdón, perdón, perdón. A ver, esta pregunta es, salte, profe, ¿cuál era la aceleración del anterior? Dice. El anterior salió 0,5, ahí está, salió 0,5, 0,5, ¿ya? A ver, lo peor es que no puedo decir que no, está solita, mira, ya está aceptando, ya. Está reviviendo la herida, dice. A ver, ¿qué marcan aquí, chicos? En las 5. ¿Qué sale? ¿Qué sale? Arbolito, dice Fernanda, Rodrigo, Arbolito, Lucero también. Ya, a ver, a ver. ¿Qué dicen los demás? A ver. A ver. Ya, arbolito, dicen todos. Ok, será, ¿no? Ahora vamos a resolverlo. Mira, acá vamos a aplicar un método que se llama sistema. ¿Qué cosa es esto de sistema, ¿no? Sistema es cuando tomas a todo como uno solo. En este caso, el bloque de 6 kilogramos baja y el bloque de 4 kilogramos sube. Entonces, por aquí, mira, tendríamos una aceleración hacia abajo y aquí tendríamos una aceleración hacia arriba. Hacemos el diagrama de cuerpo libre y sería 6 kilogramos, fuerza de gravedad, 60 newtons, 4 kilogramos, fuerza de gravedad, 30 newtons. ¿De acuerdo? Así. Ahora vamos a aplicar lo de fuerza resultante igual masa por aceleración. Entonces, si vamos a aplicar eso, mira, este 60 está a favor de la aceleración, más 60, este 40 está en contra de la aceleración, menos 40, y eso es igual a la masa del sistema, habrá que sumar estos, 6 más 4 por la aceleración. Y ya salió, pero mira, 20 entre 10, de ahí sacan la aceleración 2. Ah, y para aquellos que me dicen, profe, y la tensión. Ahí hay una cuerda, debe dibujar la tensión. Ok. Lo que pasa es que cuando analizamos el sistema, las fuerzas internas se llegan a anular o no te interesan. Por ejemplo, mira, T está en contra de la aceleración, sería menos T. Pero acá T está a favor de la aceleración, entonces sería más T. ¿Te das cuenta, no? Y ahí es donde se anulan y sigue saliendo 2. Así que la respuesta sería A de abandonado, ¿no? Señores, confirmen con a fuego. A ver. Vamos, vamos. A de abandonado, confírmenlo por favor. Abandonada, como gustes, normal. A ver, a ver. A ver. Ya está. Ahí está la gente, ríe para no llorar. Muy bien, perfecto, excelente. Profe, ¿por qué 60 menos 40? A ver, este 60 está a favor de la aceleración, más 60. Y este 40 está en contra de la aceleración, menos 40. ¿Perdón? ¿Sí? Sí. ¿Saben, Andrea Nayeli? ¿Se entendió? Es con respecto a la aceleración. Okidoki. Muy bien. Les comparto entonces esta pizarrita, que sería la pizarrita 6. Ya, hasta ahí estamos bien. Vamos a ver si la siguiente es la misma idea. Sí, también es la misma idea. A ver. ¿Cuánto sale aquí? Barquito, dice Barquito. Hoy creo que tiene razón, ¿no? Está bastante accesible, ¿no? Está bastante accesible para ustedes, chicos.
Ah, interesante. A ver. Ya, a ver, barquito dice, ¿no? A ver, espérame, espérame. Dame un segundito. Un segundito, por favor. Anda más, sí, que el ex de Ashley. ¿Qué? No me digas, Emily, que tú también lo conocías. ¡Hala! Aquí esto no solamente comparten aula virtual y carpeta, comparten flacos también. ¡Hala, qué triste! ¿Eh? Ya. ¿No? ¿No? Bien, bien, ahí. Esa chica es lo máximo. Mira, vamos a empezar primero con el diagrama de cuerpo libre. Ya, como él es 12 kilogramos, su pesito es 120, ¿no? Eso dice, ¿no? La gran frase, ¿no? La basura de uno es el tesoro de otro. ¿No? No, creo que acá se aplica. A ver, entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Mira, tenemos 120 newtons, ¿ya? Y para el otro tenemos 80. Entonces ahora te vas a poner a pensar, ¿no? ¿Quién es el que pesa más? Y pesa más el de 12 kilogramos. Por lo tanto, este cae, ¿no? Así como muestra el gráfico, acelera hacia abajo. Y este sube, acelera hacia arriba. Ahí está. Y como ya habíamos mencionado, la fuerza de tensión no va a afectar a esto. Entonces, de frente aplica, mira, fuerza resultante igual masa por aceleración. Como este 120 está a favor, entonces sería más 120. Este 80 está en contra, sería menos 80. La masa del sistema, súmalo, 8 más 12. Uy, espérame. 8 más 12. Acá estamos trabajando con el concepto de sistema, ¿ya? Sistema se dice porque estás trabajando con todo como si fuera uno solo. Listo, acá 120 menos 80, este es 40. Igual a 20 veces la aceleración. Y con esto sacas la aceleración. La aceleración sería 2 metros por segundo al cuadrado. Y listo, ahí está tu respuesta. La clave sale la B. ¿Está bien, chicos? A ver, ¿no? Ashley, por favor, confirma con palta. Vamos, Ashley, confirma con palta, por favor. Confirmen con palta, por favor, por los comentarios del día de hoy. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Vamos a ver, pizarrita 7. Chévere. Vamos por aquí. Ahí te va. Listo. A ver. Vamos con otra. A ver, esta de acá. Uy, esta ya, pero no sea malo, ¿no? A ver cuánto sale. Casa. Bueno, chicos, hoy día vamos a terminar una hora antes. Parece, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Tenemos recreo, una hora. Tenemos recreo, chicos, ¿ya? Ya, a ver. Dice, ¿qué aceleración adquiere un cuerpo de 20 kilogramos que soporta una fuerza resultante de 60 newtons? Oye, ¿este era el material de ustedes, del DE o? Aquí creo que era del escolar. A ver, a ver, a ver. Ah, no, acá dice, ¿no? Regular DE. Ah, no, también, también. ¿Este es su material entonces? Yo pensé que era el escolar. Así viene, profe. ¿En serio? Luis, lo que pasa es que te parece muy fácil porque ya tu nivel ha aumentado bastante. ¿Ya? Es muy diferente, ¿sí o no? Claro, por favor, no, no es que la pregunta esté en fácil, sino que tú eres ya más experimentado, ¿no? Más pro eres tú, ¿no? Distinto, ¿no? Claro, lógico, ¿no? Por favor, por favor. No es que te engañaba, sino que tú eras distraído, es distinto. No puedo, no, profe, la fórmula de aprendiz de 15 segundos.
está bien, Luis. Entonces tú tienes un avance así, pero espectacular, ¿no? Mira, vamos para acá. Fuerza resultante igual masa por aceleración. Avance para acá, 60 es igual a 20 por la aceleración y la aceleración sale 3. Listo, ya está, ya ves. 7 casita. Muy bien, pero no cantes victoria, por ahí se viene un poquito más, ¿no? Tanta risa, mi mamá piensa que no estudio. Yo creo que no es por la risa, hija. Yo creo que tu mamá piense, no piensa eso, no por la risa, ¿eh? ¿Ya? Yo creo que fueron otros eventos los cuales ha hecho que llegara a esa conclusión. Pizarra 8. Muy bien, chicos. A ver, vamos, les paso acá la pizarrita. Ahí le va. Pero bueno, estar de buena actitud, ¿sí o no? Estar de buen estado de ánimo es muy bueno, obviamente, ¿sí o no? Por favor. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos de ustedes esta semana nomás, ¿eh? Entre ayer y hoy día, se han frustrado por el tema del examen de admisión? A ver, ¿cuántos? Fácil que son varios, ¿sí o no? Claro, ya ves, ¿no? Y déjame decirte que es algo normal. Es algo totalmente normal, ¿ya? ¿Y por qué te digo eso? Porque te frustras porque estás ante un evento importante, ¿no? Y seguramente muchos tienen miedo, ¿no? No solamente el examen de admisión, sino de lo que pueda dar el resultado, ¿no? ¿No? Pero para que te sientas más seguro, pues obviamente tienes que prepararte, ¿ya? Además, dicen admisión y lloro, dicen. Pero ¿sabes qué? Está bien que algunos tienen miedo, que se asustan, ¿no? ¿Por qué? Mira. ¿Ya? A ver, acá hay una clasecita para ti. Espérate. A ver si viene el momento motivacional. Está bien que se asusten. Recuerda que no hay coraje si no hay miedo. Top, ¿ah? Por favor, directo al Instagram y me etiquetan como Mario Sarabia, ¿ya? El coraje es lo que nos hace impulsarnos, ¿no? El coraje es lo que nos levanta, es lo que nos hace que sequemos las lágrimas o que dejemos de ser negativos y pensemos positivamente. Porque en general la vida no es fácil, ¿no? En el caso de ustedes, postular no es fácil. Y una vez que pasen esta etapa, pues van a ir a la universidad. Estar en la universidad tampoco es fácil. Terminarán la universidad, entrarán a trabajar y tampoco es fácil. Entonces, nos vamos haciendo cada vez más fuerte. No es que la vida se va haciendo más simple, no, sino que evolucionamos, ¿no? Avanzamos, crecemos como persona, como profesionales, en todo aspecto, ¿no? Por eso que cada vez somos mejores, ¿de acuerdo? Al menos esa es la idea, ¿no? Así que, nada, chicos, cuando se sienten frustrados o sienten que de repente no puedan ingresar, piensa que es solamente un proceso, piensa que es solamente una etapa. Hoy se llama examen de admisión, mañana se llamará pasar el primer ciclo. Pasado mañana se llamará terminar mi carrera. Y así sucesivamente, porque constantemente estamos buscando logros y metas en nuestra vida. Pero tenemos que tener un poco el equilibrio, la estabilidad emocional, el positivismo, la actitud, ¿no? Para eso. Y cuando te sientas triste, frustrado, con ganas de llorar, primero, desahógate. Eso es muy importante. Si quieres llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Si quieres renegar, reniega. Porque no es bueno guardarse todas esas emociones, ¿ya? No es bueno, es muy malo eso, porque a la larga nos hacemos una cajita de Pandora, bueno, tú sabes mejor que yo a qué me refiero con cajita de Pandora, y eso puede ser perjudicial, ¿no? Que botas todo en un momento dado y eso sí no es bueno. Y una vez que ya soltaste, ¿no? Ya lloraste, ya dijiste todo lo que tenías que decir, gritaste, ahora tienes que continuar, ¿no? Porque de eso se trata, ¿ya?
Dice, su momento de seriedad y motivador, me encanta. Dice, gracias, lo máximo, hijita. Profe, acabo de entrar, tenía problemas con mi internet. ¿Me dicen las claves, porfa? Mejor te pasas las pizarras. Hemos hecho esta de acá. La 2. Hemos hecho esta de acá. La 3. La pizarra todavía no te la paso porque todavía no está completa. Hemos hecho una partecita nomás. Y con esa partecita estamos resolviendo los problemitas que ya hemos hecho. Está la 6. Ahí va la 7. Y la última que hemos hecho, la 8. Ahí está. Bien, eso es todo lo que hemos hecho, Romina. Ya. Bien, chicos, entonces, ya saben, por favor, ¿no? Prohibido desanimarse. Vamos. Ponerle puncho, ponerle ganas. Todo se puede, ¿ya? Todo se puede. Muy bien. Ya, a ver. Ya, listo, chicos. Entonces, dicho esto, vamos de una vez, sigamos. Vamos a resolver esta, ¿ya? El coche de 20 kilogramos se encuentra inicialmente en reposo, ¿ya? La masa 20 kilogramos. Entonces su rapidez inicial viene a ser 0. Y al cabo de 10 segundos, entonces cuando el intervalo de tiempo ha sido 10 segundos, ya recorre 60 metros. Cuando el intervalo ha sido de 10 segundos, recorre una distancia de 60 metros. Ahí el valor de F. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar la aceleración. ¿Cómo? Vamos a aplicar MRV. ¿Ya? Y del MRV está la ecuación, ¿no? Distancia recorrida, rapidez inicial por el tiempo, más aceleración entre 2 por el tiempo elevado al cuadrado. Pero la rapidez inicial es 0. Entonces todo esto, ¡pin!, se va, mira. ¿Te das cuenta? Ah, y de ahí vamos a sacar, mira. ¿Cuánto es la distancia recorrida? 60. Esto sería la aceleración entre 2 por el tiempo, que sería 10 elevado al cuadrado. ¿Ya? Y de acá sacamos la aceleración. Y esta aceleración será 60 por 2, 120. Y entre 100, eso va a salir 1,2 metros por segundo al cuadrado. Listo, ya está. Y ahí está, ahí tienes la aceleración. Pero no te piden la aceleración, te piden la fuerza. Entonces, ahora sí, aplicamos dinámica. Como ya sabes, esto sería fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cuánto es la fuerza que aplicas? F, la masa 20, la aceleración 1,2. Listo. Operamos y te saldría 24. Así que la clave sale la D. Muy bien, chicos y chicas, señores, confirmen con corazoncito. A ver. A ver, confirmen con corazoncito, con corazoncito. ¿Estamos bien o no? Ya está. Ya está. Listo, chicos. Muy bien. Vamos a exportarla. Esta sería la pizarrilla número 9. Esta sí estaba un poquito más interesante, ¿ya? Te la paso ahí por el chat. Ahí te va, listo. Y nos vamos a la número 9. Ya, antes de hacer la número 9, vamos a ver, vamos a regresar a la parte teórica y vamos a hacer esta primera propiedad que me va a servir en la 9. ¿Ya? Casita, dice Fernanda. ¿Ya? Mira, cuando tú tienes un plano inclinado, ¿ya? Ahí hay una propiedad para hallar la aceleración y tú sabes que eso es lo que nos están dando en esa pregunta, mira. Entonces, aquí hay una propiedad para hallar esa aceleración. A ver, entonces tenemos el plano inclinado. A ver, un ratito. Ahí está el plano inclinado. Aquí hay un ángulo, vamos a llamar el ángulo teta, y vamos a colocar este bloquecito que va a tener una aceleración.
Ya está. Muy bien. Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿cuánto es la aceleración, no? Ya, ahora, una observación importante. Siempre y cuando esta superficie sea lisa, entonces esto va a tener una aceleración y la propiedad es la siguiente. La aceleración, ¿sabes qué es igual? A g por el seno del ángulo teta. Esa es la propiedad, la aceleración g seno del ángulo teta. Ahora, yo sé que trigo no te gusta, pero no sea malo, ya. Son ángulos notables, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien o no? Ángulos notables. ¿Está bien? Muy bien, ángulos notables, ¿sí o no? Entonces vamos por acá, mira. Vamos a hacer el gráfico, mira, dibujamos el pesito, que sería la fuerza de gravedad mg. Luego tenemos la normal, por acá la normal n. Y luego vamos a dibujar, ¿no? Ahí, mira, vamos a descomponer el pesito, así. Acá. Ahí componemos y acá tienes el ángulo teta. Entonces este sería mg seno de teta y mg coseno de teta. Estamos haciendo una pequeña descomposición. Ahora, esta normal se equilibra con el mg coseno y este mg seno es la fuerza resultante. Entonces hacemos esto, mira, fuerza resultante igual masa por aceleración. ¿Quién es la que no se equilibra con nada y la que está sola? Ashley, ¿qué responderías ahí, por favor? Es una pregunta. No lo malinterprete, por favor. Ya a mí se empieza la burla. Ya, con ustedes no se puede trabajar, chicos. Yo estoy preguntando, Ashley, ¿qué opinas al respecto? No he dicho otra cosa mala, por favor. En ningún momento he sido malintencionado. Ashley. Hasta Ashley se ofende. Ashley, me estoy haciendo una pregunta, hijita. Ya, voy a responder. Yo le preguntaba a Ashley cuál es la fuerza que no se equilibra con nadie, o sea, la que está sola. Y es esta de acá, ¿sí o no? Mg seno de teta y eso es igual a la masa por la aceleración. Y se va la masa, mira. Chun, chun. Ahí está. Y te queda, pues, obviamente, la propiedad, ¿sí o no? La aceleración es g seno del ángulo. ¿Qué te parece? ¿Ah? Chicos, a ver, confirmen con facherito. Confirmen con facherito si se entendió la propiedad. A ver. Ya está, ok, facherín, facherín. Ya, ahora sí, bueno, todavía la teoría no termina acá, así que lo vamos a dejar en stand-by un ratito y vamos a regresar a la pregunta 9. Ya está, mira, ahora sí. ¿Cuánto tiempo emplea en recorrer el plano inclinado el bloque? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la aceleración, mira. ¿Ya? Vamos a calcular la aceleración. Y de frente arrancamos, mira, propiedad. La aceleración es g por el seno de 37 grados. Así, mira, esa es la aceleración. G por el seno de 37. Ajá, entonces mira, la aceleración sería la gravedad que es 10 por el seno de 37 que es 3 quintos. Entonces con esto te va a salir 6 metros por segundo al cuadrado. Ya tienes la aceleración. Y bueno, hasta ahí no tienes la aceleración, aunque eso no te están pidiendo, ¿cierto? Eso no te piden. Ya, eso no te piden, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es esto. Mira, vamos a formar por acá el triángulo rectángulo.
Y el que se opone a 37 es 3 veces K. La hipotenusa, 5 veces K. Y el otro cateto, 4 veces K. Entonces, si 3K vale 1,8, K vale 0,6. Y como K vale 0,6 por 5, entonces esta distancia sería 3 metros. ¿Estamos bien o no? Parte del reposo, y ahora vas a aplicar MRU, porque como ya conoces la aceleración, con eso calculas el tiempo. Entonces por acá hacemos MRV. La distancia recorrida en la rapidez inicial por el tiempo más la aceleración entre 2 por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia recorrida? 3. Bueno, la rapidez inicial es 0, entonces todo esto se va. La aceleración entre 2 y por el tiempo. Pero la aceleración ya conocemos, ¿no? La aceleración es 6 entre 2 y por el tiempo elevado al cuadrado. 6 entre 2 es 3. Con el 3 que está acá, se anula. Y de acá sacas el tiempo. Te vale 1. Y listo. Ahí tienes tu respuesta. La clave entonces sería casita. ¿Eh? Comprendido, chicos. Comprendido. Este sí estaba más buena, ¿sí o no? ¿Sí? A ver, ya está, perfecto. A ver, confírmala con el frío. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Esta es la pizarrita número 10. Ya está. No, máximo, ahora les comparto la pizarrilla. A ver, ahí te va. Pizarrita 10, listo. Y vamos con la siguiente, a ver, está acá, ¿no? Ya, a ver, ¿qué dicen acá de la 10? A ver, ¿qué salió? ¿Alguien respuesta? ¿Alguien por ahí? Respuesta. A ver, dadito dicen. Dadito. Solamente 2 nomás. A ver, los demás. ¿Cómo, chicos? ¿Qué dice la gente? La D. ¿Nadie más? ¿Qué fue? ¿No que estaba tan fácil? a ver. O sea, gente que estaba menospreciando. A ver. Ahora, pe. Pere. A ver, ahora, pe, ¿no? No, que lo tengo comiendo en mi mano, ¿no? Por favor, ¿no? No, que yo soy la patrona, decía, ¿no? Una tal chiquita Ashley, ¿no? Ahora, pe. Ya, a ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a resolverlo, ¿ya? Dice, una persona está dentro de un ascensor que se mueve verticalmente, ¿ya? Vamos a dibujar primero el ascensor. Este es el ascensor, vamos a ponerle verde, y está. Y la persona estaba aquí. Vamos a poner esto de color rogelio. Ya, y la persona está paradita aquí. A ver, vamos a ver. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre. Mira, tenemos el peso de la persona, ¿no? Que sería mg. Como la persona tiene una masa de 60 kilogramos, entonces ese pesito sería 600 newtons. Luego dibujamos la fuerza normal,
Es, ahí es una balanza, ¿no? Aparentemente dice, y se encuentra parado sobre una balanza que marca un peso aparente. Peso aparente es el peso que marca la balanza, o sea, la normal, ¿ya? La balanza tiene una lectura de la normal. ¿Con qué aceleración se mueve el ascensor? Entonces usted tiene que tener una aceleración hacia arriba. ¿Y hacia dónde lo hace? ¿Hacia arriba la aceleración? A ver, o será hacia abajo. A ver, ¿ustedes qué opinaban? Yo puse ahí hacia arriba, ¿no? ¿Estaré bien? ¿Me he equivocado? ¿Cómo es el asunto? ¿Hacia arriba o hacia abajo el ascensor? Perdón, la aceleración. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Hacia arriba o hacia abajo la aceleración? Yo lo he puesto hacia arriba. Por ahí me están diciendo que sí está bien. A ver, no sé. Puede ser que me haya equivocado. Ahí está Romina y Rodrigo dicen no. Hacia abajo. A ver, hacia abajo, profe. Claro, ¿no? Había una propiedad, bueno, más que propiedad, teoría, ¿no? Que hemos hecho, que dice que la fuerza resultante y la aceleración tienen la misma dirección, ¿se acuerda? Entonces, si tú te pones a analizar la fuerza resultante, 600 apunta hacia abajo y 420 hacia arriba, entonces 600 es mayor, por lo tanto, la fuerza resultante va a estar hacia abajo y la aceleración también será hacia abajo. Listo, ya salió. Ahora si aplicas, fuma, fuerza resultante igual masa por aceleración. Y sería 600 está a favor de la aceleración más 600. 120 está en contra de la aceleración menos 420. Eso es igual a la masa que es 60 por la aceleración. Y sacas la aceleración. 600 menos 420, eso es 180. Y entre 60 sale 3 metros por segundo al cuadrado. Y esto tiene que ser hacia abajo. Listo. Clave entonces la D. ¿Sí o no? Si marco la C hoy. La D, chicos. A ver, vamos. Confírmala. Ya que quieren poner facherito, confírmala con facherito. Ahorita repito, Elías. Ahorita repito. Ya, a ver, vamos. Ya, ok, okidoki. Ya, a ver. Bueno, hemos dibujado el peso, ¿no? Como la masa dice 60 kilogramos, el peso hacia abajo 600. Dice que la lectura de la balanza, que es la normal, sería 420. 600 es mayor que 420, entonces la resultante es hacia abajo. Y por lo tanto te genera una aceleración hacia abajo. Bueno, si tú aplicas, ¿no? Fuerza resultante igual masa por aceleración. Entonces sería 600 menos 420 es igual a la masa que es 60 por la aceleración. Listo. 600 menos 420, 180. Y entre 60, 3. Pero como ya hemos dicho, la aceleración es hacia abajo. ¿Ahora sí? ¿Está bien, Elías? Ya, chévere. Muy bien. Vamos, exportamos esto que debería ser la pizarrita 11. Y la paso por el chat. Ahí te va, ahí te va. Listo. Ya estamos. Y vamos con la siguiente, a ver. Ah, ya. Esta de acá, a ver, ¿cuánto sale la aceleración? ¿Qué opinan? Rodrigo dice casa, Mariela dice casa. A ver, los demás, ¿qué opinan? Casita, ahí está. Están terminando de resolverlo todos. Bien. Ya está. A ver. Ya, casita, ¿no? La sede fácil, dice. A ver. Ok. Mira, como te pide la aceleración, este es 20 y este es 5. ¿Quién es mayor? 20. ¿Sí? ¿A dónde apunta? A la derecha. Entonces la aceleración va a tener que ser también a la derecha. Aplicamos fuerza resultante igual masa por aceleración. Ya está. Entonces acá sería la fuerza resultante 20 menos 5, ¿no? 20 menos 5 es igual a la masita que es 1 más 4. Multiplicado por la aceleración. 20 menos 5 es 15. La masita es 5 por la aceleración. Y de aquí
Ya sacas la aceleración. Esa aceleración sería 3 metros por segundo al cuadrado. Y listo, mira, se acabó. La clave sería casita. Muy bien, gente, confirma por favor en el chat si estamos bien. Confirma con F, a ver. Vamos, vamos. Ya está. Perfecto, esta será la pizarra número 12. Por el chat. ¿La anterior te la pasé? No me acuerdo. Bueno, te la paso ya. La 10. No me acuerdo si te la pasé, pero ahora te pasó. Ah, no, esa fue la 10. Esta es la 11. Y te comparto la 12. Ya no me acuerdo si te la mandé, pero ahí está. Ya. A ver, vamos por la 12. A ver. Y ya está. Bien, ¿eh? Fernanda está que la rompe ahí lo máximo. Rodrigo igual, Lucerito igual. Ashley, ¿no? También. Ya está. La B, dice. Ok. Quiero pensar que primero han hallado la aceleración, ¿sí o no? Y luego aplicaron MRV, ¿verdad? Quiero pensar eso. Claro, obis, dice, ¿no? ABA, ¿no? Ya. Ok. Ya. Entonces, vamos a resolverlo, chicos. A ver, espérame. Dame un segundillo. Ya, a ver, vamos a ver esta preguntita. Dice, el sistema mostrado es dejado en libertad. A ver, ¿tú sabes de eso? Es dejado, ha sido abandonado. ¿Qué significa, por favor? Vamos. A ver, vamos. Ha sido dejado, ha sido abandonado. A ver, por favor, vamos. ¿Qué significa? ¿No? ¿No quieres hablar de eso? No, que ya lo había superado. A ver. Lo dejó usted, dice. No creo, ¿ah? Vamos, ¿qué significa? Que su velocidad inicial es cero, pues. ¿Sí o no? Es dejado, entonces su velocidad inicial es cero, que sería equivalente a decir ha sido soltado, ¿sí? ¿Ya? Entonces la velocidad inicial en ambos casos es cero. Por acá dibujo la fuerza de gravedad, que sería 40 newtons. Y por acá la fuerza de gravedad, que es 10. ¿Ya? Ahora, este de acá, como es más pesadito, entonces ese de ahí va a acelerar hacia abajo y este de acá va a acelerar hacia arriba. Entonces, para el sistema, podemos decir fuerza resultante igual masa por aceleración. Y sería 40 está a favor, entonces es más 40. 10 está en contra, entonces sería menos 10. Más el sistema, sumamos 1 más 4 por la aceleración. 40 menos 10, 30. 1 más 4, 5 por la aceleración. Entonces, con todo eso, la aceleración sería 30 entre 5, 6 metros por segundo al cuadrado. Listo, hasta ahí ya tengo la aceleración. ¿De acuerdo? A ver, confirmen con un checcito hasta aquí si están bien. ¿Hasta aquí se entendió? A ver, hasta aquí. Se entiende, chicos. Sí. Ya, hasta aquí tengo la aceleración. Ya, ok. Muy bien. Ya, entonces. Ya, entonces hasta acá tenemos la aceleración, ¿no? Ya, ahora vamos a aplicarle. Bueno, esta fue la parte 1, ¿no? Ahora vamos a aplicarle MRV, mira. Y como ya tengo, a ver, tengo la aceleración, tengo la velocidad inicial, me dispongo a hallar el tiempo. Entonces vamos a aplicar esta ecuación conocida. Distancia recorrida, rapidez inicial por el tiempo, más aceleración entre 2 por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces
Y como parte del reposo, todo esto pin se va, ¿no? La distancia recorrida, 12. La aceleración, 6 entre 2 por el tiempo elevado al cuadrado. 6 entre 2 es 3. 2 entre 3, 4. Desde acá sacas el tiempo, te vale 2. Y con eso tienes su respuesta. La clave sale barquito. Entonces la 12 sale el ave. Señores, confirma con piedrita, a ver si se entendió. Si estamos de acuerdo, confirma con piedrita. Confírmala, confírmala. Yes. Yes. Ya está, muy bien. Ya está. Excelente. Ya, listo. Perfecto. A ver, vamos por acá. Esta sería la pizarra número 13. Te la paso en el chat. A ver, espérame un segundo. Ahí te va. Listo. Y vamos con la otra. Ya. Y aquí, ¿qué marca, muchachos? Elefantito, elefantito, elefantillo. Elefantito. Ya, ok, mira, entonces vamos a ver por acá. Determina la aceleración que experimentan los bloques y la masa de A es 5 kilogramos. Y la masa de B es de 10 kilogramos. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Acá estaría su pesito, mira, ¿no? El peso del bloque B, o son 10 kilogramos, sería 100 newtons. Y por acá dibujaremos el peso del bloque A. Como son de 5 kilogramos, entonces sería 50 newtons. Ahora, lo que va a pasar es que el bloque B va a acelerar hacia abajo. Vamos a poner de moradillo. Y el bloque A va a acelerar hacia arriba el plano inclinado. Entonces el bloque B baja y el bloque A sube. Pero para eso vamos a descomponer ese peso de 50 newtons. Tendríamos una componente paralela al plano, una componente perpendicular al plano, algo así, ¿no? Así, donde este ángulo aquí sería 37 grados. Si este es 50, el que se pone a 37, este de acá sería 30. Este otro componente sería 40. Ahora, solamente me va a interesar, mira, esta fuerza de 30 newtons y esta fuerza. ¿Por qué? Porque son paralelas a la aceleración. Ahí y acá también. Ya está. Entonces, ahora hacemos, mira, para el sistema. Hacemos fuerza resultante igual masa por aceleración. Entonces sería 100 está a favor, más 100. 30 está en contra, menos 30. Uy, espérate. Menos 30. La masa del sistema, 5 más 10. 5 más 10, y todo por la aceleración. 100 menos 30 es 70. 70 tenemos que dividirlo entre 15, lo cual me va a dar aproximadamente 4,66666, ¿no? 4,6 como está ahí, ¿no? Metro por segundo al cuadrado. Y la respuesta sale enano. ¿De acuerdo, chicos? A ver, señores, confirmen con palta. ¿Qué dice? ¿Me veré la clase notable de trigo? Sí, mira, bueno, en triángulos notables no solamente se ve en trigonometría, ¿no? También se ve en geometría y es vital, ¿ya? Es de vital importancia, ¿ya? Profe, ¿por qué le puso 30 grados? Por notables, pues, hijo, por notables. Triángulos notables, mira, vamos a poner por acá, ¿ya? Triángulos notables tienen que saber sí o sí, muchachos, miren. Este de acá es 50. Ese ángulo acá es 37. Entonces,
La relación, ¿no? 5K, el que se pone a 37, 3K y el otro 4 veces K. ¿Te das cuenta? Listo. Ahora, si 5K vale 50, K vale 10. Si K vale 10, esto es 40 y esto es 30. ¿Te parece? Ya está. Ahora, si les cuesta 50, 40 y 30, este vale 40, mira. Y este vale 30. ¿Eh? ¿Se entendió? ¿Se entendió, Romina? Allá dice, no entendí por qué 30 en contra. ¿Y ahora sí lo entendiste, Emily? ¿Emily? Ah, ya entendí, señor. Profe, cuando usted estudió física, ¿qué matemáticas le enseñaba más? ¿Cómo? ¿Cómo que qué matemáticas le enseñaba más? ¿Qué curso de mate? ¿A eso te refieres? Ah, ya. Bueno, es que en realidad en la universidad no se ve separado como álgebra, aritmética, geotrigo, ¿no? Geometría más trigonometría es básicamente geometría analítica, o sea, más geometría descriptiva. Aritmética no existe en la universidad. ¿Por qué? Porque se supone que aritmética es un curso elemental que viene desde colegio, ¿no? Números reales, números primos, números enteros, naturales, ¿no? Y el álgebra, lo que conocemos como el álgebra más trigo, se llama en la universidad este cálculo, ¿no? O matemática 1, básica 1, matemática 2, ¿no? Así se le llama, ¿no? Así que así es, eso es lo que pasa, ¿no? Ahora, para aprender física, porque creo que tu pregunta va por este lado, para aprender física, ¿qué cursos necesitas de matemática conocer? Pues geometría y álgebra, sobre todo. Esos son importantísimos, ¿ya? Ahora, como adicional, un poquito de trigonometría, ¿no? La parte de razones trigonométricas, ¿no? Seno, coseno, tangente, sí. Poquito, ¿no? Por ahí una salpicadita, ¿no? Y en caso de aritmética, magnitudes directamente proporcionales, inversamente proporcionales también. Pero lo más importante o lo más contundente es álgebra y geometría, ¿ya? Son dos cursos bandera ahí, ¿ya? Así es. Muy bien, chicos. A ver. Esta es la pizarra 14. La paso ahí en el chat. Muy bien. Ya está. Muy bien, muy bien. Quiero estudiar física, profe, pero no sé nada de mates. Para otra vida será. Oye, Luis Elías, pero si yo te veo acá en los chicos del bloque de E, ¿tú no estás postulando a algo de humanidades o letras? ¿O estoy mal? No, 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 o sea, a ver, volé ahí, ¿ah? ¿Eh? Pero los videos de Santa Olaya me motivan, profe. Ah, ya. O sea, como que es algo que te ha gustado por el tema de lo que menciona, algo, ¿no? Es una curiosidad, ¿no? Ya, bueno, si tienes vocación, todo es posible, ¿no? Todo es posible. Por ejemplo, ustedes a ver, ¿quién escribió Werther? Ya, ustedes que son gente del bloque de E, a ver. ¿Quién escribió Werther? A ver. ¿Estudian eso todavía en literatura o no? Ya, pero ¿quién escribió Werther? Goetz, ¿no? Ya, ok. ¿Ustedes, por ejemplo, sabían que Goetz, aparte de ser literato, era físico? Sí, porque él hizo estudios sobre la óptica. Claro, así a la par con Newton. Ah, profe, pero ¿por qué no estudiamos a Goetz en física? Bueno, no le fue tan bien en física.
Pero ha estudiado física, pues no, ha estudiado física, ¿no? Resaltó más en literatura, pero también es un físico, ha sido físico, ¿no? Dice, las cuitas del joven Werther, completo profesor. Ah, bueno, ya, la obra, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, bueno, no, si tú quieres estudiar física, bacán, ¿no? Pero sí te anticipo que tienes que saber mate, pues, ¿no? O sea, tiene que haber una vocación matemática, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, a Nicanor Parra, a eso sí no sabía, ¿eh? Ahí sí me agarraste, no sabía. Por ejemplo, a mí me ha gustado siempre la poesía, pues, les cuento. ¿Ya? Creo que tengo un poco de talento para crear poesías con rima. ¿Ya? También me ha gustado recitarlas en algún momento. ¿Ya? Pero no estudiaría literatura, por ejemplo, ¿no? Diga una, dice, uy, no, me he olvidado, pues te hablo de años, ¿no? O sea, yo he ganado varios concursos de poesía, tanto elaborando la poesía, o sea, la obra, y recitándola, ¿no? Pero no estudiaría literatura, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo mucha vocación, porque sé que para ser poeta o literato, pues hay mucho más que solamente encontrar rimas con palabras sencillas de uso coloquial, pues, ¿no? Pero es una afición, ¿no? Algo que me gusta, ¿no? Y justamente ayer estaba pensando, bueno, ¿por qué no retomo, ¿no? Ese hobby, ¿no? Ese talento de repente, quién sabe, ¿no? Y puedo publicarlo en mis redes sociales de repente, ¿no? Puede ser gustoso, no sé. Estaba pensando así. Pero una cosa es la afición, ¿no? Como se dice, y otra cosa es ya el profesionalismo, ¿no? Pero de poder se puede, ¿no? Eso sí. Yo antes amaba las matemáticas, entré en la academia y me quedé con letras. Qué payasito es. Profe, ¿pudo haber ido a pelea de gallos? No, no creo, ¿eh? Porque esa gente es más, creo yo que son más inteligentes, ¿no? Porque es un tema de improvisación, ¿no? Y quién sabe, quizás ya, pero requiere práctica. He visto algo de eso y sé que requieren práctica, ¿no? Así que aventarme así de frente, no creo, pero por ahí vamos, por ahí vamos. Ya, a ver, chicos, sí, harta práctica, ¿no? Pero bueno, quién sabe, quién sabe, ¿no? Pues con tiempo todo se puede, ¿no? Todo es posible. Ya, aquí. A ver. Espérate, ya, gracias, dice, ¿no? Ya. A ver, aquí hay una propiedad. ¿Alguien lo ha hecho? Un verso, toda acción tiene una reacción. Es una ley hoy, más que un verso. Es una ley. Ya, elefantito, dicen, ¿no? Elefantito. Ya, pero hay una propiedad, ¿ya? Hay una propiedad ahí. ¿Quién sabe la propiedad o no? ¿Se las digo o no se las digo? Ah, sale ahí. 75 sale, ¿no? Correcto, sí, está bien. A ver, mira, vamos a ver la propiedad, ¿ya? Regresamos a la pizarra de teoría. ¿Dónde estabas? Acá estás. Ya, propiedad número 2, ¿ya? Propiedad número 2. ¿Ya? Se va a aplicar, mira, en este caso, cuando tengas un cochecito acelerando, ¿ya? Y dentro tenías una cuerda que se desvía de la vertical. Cochecito acelerando y dentro tienes una cuerda que se desvía de la vertical. Y acá tienes el angulito teta. Así. Y también se aplica, ¿no? Así como lo mencionó en el gráfico. Ya, ahí, mira, que esta, como, esto se llama cuña, ¿ya? O sea, así es el nombre que recibe, cuña. Esta cuña está acelerando de tal manera que el bloque se queda estático respecto de la cuña. O sea que mientras que esta cuña está acelerando, entonces el bloque no se va a mover. ¿Ya? ¿Qué bloque, profe? Ahí estoy, espérate un ratito. Ahí está, ese bloquecito. Entonces ese bloquecito va a parecer inamovible. ¿De acuerdo?
Entonces, cuando esto está acelerando, la cuña permanece en reposo respecto de la, perdón, el bloque permanece en reposo respecto a la cuña. ¿Qué propiedad se cumple? Mira, un poquito de trigua, que la aceleración es g por la tangente del ángulo teta. ¿Y aquí dónde está el ángulo teta? El ángulo teta es el ángulo que forma aquí. Ah, mira tú. Ya es una propiedad bastante directa. Ahora, ¿y cómo se hace esto? Bueno, dibujamos el peso, MG, dibujamos la normal, ¿ya? Vamos a juntar esas dos fuercitas, espera que vamos a ponerle su cuadradito esto, su rectangulito, ya. Vamos a juntar las dos fuercitas y tendríamos, mira, la normal y tendríamos MG, ¿sí? Y por acá tendríamos esto, que sería la fuerza resultante. Y la fuerza resultante es masa por aceleración. Y acá está el ángulo teta. Sería por geometría, ¿ya? Por geometría, el ángulo teta aparece por acá. Entonces, la tangente teta es cateto opuesto entre cateto adyacente. Ya está. El G pasa a multiplicar y ahí se demuestra la propiedad. ¿De acuerdo? Ahora, en la pregunta que tenemos, ¿dónde estabas? Acá está. Ya, en esta pregunta número 14, ya, esto está acelerando y el bloque se ha quedado en reposo respecto a la cuña. Entonces, mira, para aplicar la propiedad, ¿eh? De frente, ¿eh? Aplicando la propiedad, ¿a qué es igual esa aceleración? G por la tangente, ¿de quién? De 37. Listo. Entonces vas a poder hallar esa aceleración. Mira, G vale 10. Tangente 37, 3 cuartos. 30 entre 4, 7,5. Hasta ahí ya tienes la aceleración. Mira, rapidito, ¿eh? Esa propiedad hace que la aceleración lo encuentres rapidito. A ver, hasta acá confirmen con piedritas si todo está bien. A ver, hasta acá confirmen con piedrita. Si todo está bien, confírmala. Confírmala con piedrilla. Ya, ok. Muy bien. Ya, ok. Seguimos. Ahora, pero a mí me piden F, ¿sí o no? Ahora voy a atacar para todo el sistema. Mira, esta masa M mayúscula vale dato 8. Esta masa M minúscula vale dato 2. ¿De acuerdo? Así. Entonces tenemos M mayúscula y 2. Ya, ahora. Ahora simplemente aplica la formulita nomás. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. ¿Cuál es la fuerza que mueve a todo? F. La masa del sistema suma 2 más 8 y multiplicado por la aceleración. ¿De acuerdo? Ya, pero la aceleración ya la conocemos. 7,5. 10 por 7,5, F sale 75. Listo, ¿ves? Y la respuesta sale enanito. ¿Se entendió, muchachos? Do you understand Dice, ¿en qué se diferencia de la propiedad anterior? Pues básicamente en todo. ¿Ya? La propiedad anterior se diferencia en todo, ¿no? En la propiedad anterior, ¿dónde estabas? Era en un plano inclinado, ¿no? En cambio acá todo el sistema se mueve, mira, acá solamente el bloque caía, ¿no? Por el plano inclinado. Mira, acá todo se mueve, ¿no? Como que el bloque está montado encima de esta estructura, ¿no? Todo se mueve junto, ¿ya? ¿Sí? Entonces ahí aplicas de frente la propiedad G tangente. Y en la primera era G seno, ¿no? Entonces hay una diferencia entre ellos. ¿Está bien? ¿Se entiende?
Ya, okay. Ya. Okay, a ver, ahora entonces vamos a ver, espérame. Ya, como ya está esta propiedad, esta preguntita. Esta sería la pizarrita 15. Ah, chévere. Te lo paso por el chat. Ahí te va. Listo. Y vamos con la siguiente. A ver, número 15. A ver. ¿Qué clave te salió? ¿Qué dicen? Elefantito, dice elefantito. Elefantito. ¿Conocen la propiedad del cruzadito? ¿Conocen la propiedad del cruzadito? No, ya. Con la propiedad del cruzadito, esto sale, pero espectacular, mira. Vamos a verla ya. Ya, mira. Vamos a ver, esta es la tercera propiedad. Vamos a regresar a la teoría. Con esto ya se cierra esta parte de la teoría. Propiedad número 3. Uy, espérate. Número 3, mira. Esta propiedad número 3 lo vamos a aplicar en dos situaciones. Espérame un ratito, vamos a poner acá el pisito. Ya está. Vamos a poner dos bloques. Un bloque de Rogelio. Ahí está. Y un bloque un poquito más pequeño. Ahí. Ya está. Listo. Bloque grandecito y uno más pequeño. Uy, espérate. Ya, listo. Vamos a llamarle M1. Y M2. Pero no es solamente en este caso. También, así como en la pregunta, cuando te estén pidiendo, por ejemplo, tensiones. Mira, vamos a poner por acá bloque M1 y por acá bloque M2. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, mira, vamos a aplicar por aquí una fuerza F1. Vamos a aplicar por aquí una fuerza F2. ¿Ya? Y lo que te van a pedir es la fuerza de contacto. Acá te están pidiendo la fuerza de contacto, la fuerza entre los bloques. En cambio, en el segundo caso, hay una cuerda entre ellos. Así, vamos a ponerlo de azulito. ¿Ya? Y vamos a tener por acá la fuerza F1, la fuerza F2, y lo que te van a pedir es la tensión. Entonces, F1 va a jugar con M2, F2 va a jugar con M1. ¿De acuerdo? Por acá, mira, F1 va a jugar con M2. F2 va a jugar con M1. Y tú ya sabes quién jugaba contigo, así que ese es otro asunto. ¿Está bien, muchachos? Ahí está, muy bien, los primeros en reírse, ¿no? Lo hacen para no llorar, bien ahí, ¿ya? Eso se llama superar el problema. Muy bien. Ahora, ¿cómo vas a hallarlo? Mira, facilito, ¿eh?
Si tú quieres la fuerza de contacto o quieres la fuerza de tensión, mira qué fácil vas a hacer, ¿eh? Vas a multiplicar F1 con M2. Así, mira, F1 por M2 más, y ahora vas a multiplicar F2 con M1. F2 por M1. Y todo esto dividido entre la suma de las masas, o sea, M1 más M2. ¿Te das cuenta? Ah, así lo vas a hacer. ¿Ya? Así lo tendrías que hacer. Listo. Ya está. Esa es la propiedad que se llama el cruzadito. Cruzadito. ¿Ya? Es el cruzadito. ¿Qué te parece? ¿Todo bien, chicos? Confirmen con a fuego si se entendió. A ver. Es una propiedad bien mostra, ¿eh? Bien mostra es esta propiedad. ¿Ya? Es una propiedad espectacular, chicos. Espectacular. Así que ya sabes, ya sabes. Ya. A ver, vamos a ver entonces. Ahora sí vamos a ver el problemita. Ya, ahora sí vamos a ver el problemilla. Ya. A ver, ahora sí vamos a exportar esto. Esta será la pizarra número 1. La comparto por el chat. A ver, pizarrita 1. Y ahí está. Está bonito así para ti. La teoría. Está chévere. Ya, ahora sí vamos a resolver esa preguntita. ¿Dónde estabas? Aquí estás. Mira, para que veas qué fácil sale con el cruzadito, ¿eh? Con el cruzadito sale un 2x3. El 20, mira, acá te piden la tensión, ¿no? Tú quieres la tensión. Ya. El 20 va a jugar con el 3. El 60 juega con el 2. Uy, mira. Entonces sería 20 por 3 más 60 por 2 entre la suma de las masas, ¿sí o no? ¿Y la suma de las masas quién sería? 2 más 3. Ah, 20 por 3, 60 más 60 por 2, 120, y todo esto entre 5. 60 más 20, 180, entre 5. ¿Qué te sale? 36 newtons. Y listo, ya tienes la tensión ahí. ¿Ah? ¿Rápido, sí o no? Violento, ¿qué te pareció? Lo máximo, sí o no. A ver, confírmala con amén, hermanos, amén. Alabado sea, vamos. Confirma, confirma. Ya está. Muy bien. Ya. Profe, en estática creo que había una fórmula de tensión, es otra cosa. Claro, es otro tema, pero estática dinámica es distinto, no se relaciona mucho. Ya no puede ver ese emoji de la misma forma por el profe John Tops. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué fue con ese emoji? ¿Cuál emoji? ¿Te refieres a este de aquí? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué pasó? No sé. Me río porque no me imagino a qué se refiere con ese emoji. Para él significa llévatelo. Llévatelo.
¿Cómo que llévatelo? Llévatelo. Ala. No volé, ah, volé. Condecito fue, profe. Ah, ya. A ver, ahí te paso la pizarra. Ya. Al cielo es. A ver. ¿Qué dices acá? ¿Qué sale en la 16? También se puede aplicar el cruzadito, ¿ah? También puedes aplicar el cruzadillo, ¿ah? También se puede. También se puede. A ver. Dadito, dicen, dadito. Dadito, a ver. ¿Qué dicen, chicos? Dadillo. Ya, a ver. Ya, mira, vamos a resolverlo, ¿ya? Primero, colocamos los pesos. Como él es 3 kilogramos, el pesito sería 30 newtons. Como él es 2 kilogramos, el pesito sería 20 newtons. ¿Ya? Queremos la tensión. Entonces ya sabemos qué hacer. Lo cruzamos. El 20 va a jugar con el 3, el 30 va a jugar con el 2. Entonces la tensión, mira, sería 20 por 3 más 30 por 2 entre la suma de las masas 3 más 2. Entonces sería 60 más 60 entre 5. Y sería 120 entre 5, o sea, 24. Ah, hermoso, mira. Y la clave sale la D. ¿Entendido, chicos? A ver, confírmala con estrellita. La propiedad del cruzadito es lo máximo, ¿sí o no? ¿No? La propiedad del cruzadito lo es todo. Buena, ¿sí o no? Buena propiedad. Buena propiedad, chicos. Muy bien. Bueno. Como diría tu ex, esto se acabó. ¿Ah? Te tengo que dejar. Hay alguien más que me separa de ti. ¿No? ¿Sí o no, Ashley? A ver qué más te dijo. A ver qué otro floro más te metió. A ver. Perdón, perdón. A ver, chicos, muy bien. Bueno, habíamos terminado un poquito antes. Bueno, el tema está bastante accesible también. Ya, ni modo. Hoy es martes, ¿no? Martes 23 de mayo. Ya, a ver, colorín colorado. Dice que cuente, que cuente. ¿Que cuente qué? Ah, ya, Ashley, ¿no? Cuéntame. Cuéntame, Ashley. La gente quiere saber los floros para no caer en el mismo problema, ¿no? ¿Sí? A ver, avísela, a ver. ¿Qué flor te decía? Que se apagó mi celular, no llevé el cargador. No, ese es conocido, ¿no? Que el fin de semana lo pasé en familia y decidimos no contestar el celular. No, es conocido, ¿no? Que un sábado, viernes en la noche, me quedé dormido y ya no pude responderte, ¿no? Estaba durmiendo, dice. María Cristina, el profe decía eso, dice. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? No eres tú, es la vacante que es muy importante para mi futuro, ¿no? ¿Sí? Que no era él, era su gemelo, dice. Sí, mire. A ver. No es él, es su mamá, dice, se la sabes toda. Muy bien. Bueno, chicos, ¿alguna consulta adicional hasta aquí? ¿Algo que quieran preguntar? A ver, algo.
A mimir, dice todo claro. ¿Qué les toca después de eso, eh? Psicología, ¿a qué hora? ¿Hasta ahorita nomás ya? ¿De 6 a 8? Ah, creo que sí vi algo en tu horario, a ver. Ah, no, este, a las 8 creo. ¿O no? Ah, no, está bien, de 6 a 8, ¿no? De 6 a 8, sí, ya lo vi. Ya. Bueno, chicos, entonces, bueno, si no hay más preguntas, vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy. Hoy día lo hemos arrasado con todo, ¿ya? Así que nos vemos el próximo martes. Profe, muéstrale la teoría, please. Lo compartí. ¿No lo compartí? A ver, ahí te lo mando otra vez. Sí, la compartí. Claro, y la última pregunta, bueno, no me acuerdo si la mandé, pero ahí va, ¿ya? Ya está. Ahí está la última pregunta resuelta. Ya, entonces todo claro hasta acá, chicos, ¿no? Espero que se quede con nosotros hasta el repaso ese. Bueno, sí, el horario no creo que cambie mucho, ¿eh? ¿No? Así que no te preocupes, Emily. No te voy a abandonar, no voy a ser como él. ¿Ya? Hasta tu ingreso, hija, hasta tu ingreso. ¿Ya? Muy bien, gente. Voy a subir de una vez la pizarrita, ¿ya? Está espectacular la pizarrita. A ver, de una vez lo voy a subir. Ahí está. Para que más tarde aparezca ahí en tu carpetita azul como PDF. Para aquellos que no han descargado todas las imágenes, ahí va a aparecer, ¿ya? Así que no se preocupen. Bien, listo, chicos. Bueno, ya no habría más que decir. Me dejaron el primer examen. Dice. Tranquila, hija, tranquila. No te preocupes, hija. En la universidad ya. Ya nadie te va a dejar, mami. Tú los vas a dejar, mami, ¿no? Tú los vas a dejar. Claro, pues. Son etapas, ¿no? Etapas. Ya. Muy bien, chicos. Bueno, me voy. Les digo adiós. Les digo chao. Ya, así que nada, pues chicos, nos vemos la próxima. Cuídense mucho, estudien bastante, no sean tóxicos. Y por favor, no se me desanimen, ya, gente. No se vayan a desanimar, es lo peor que pueden hacer. Desanimarse, la gente se desanima horriblemente. Tranquilidad, paciencia y buen humor. No se me desanime. Por favor, no. Por favor, no. Prohibido desanimarse, prohibido tirar la toalla. Nada de eso, por favor, ¿ya? Bien, listo, chicos. Entonces, ahí nos quedamos. Ya, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo a todos. Ah, espérate, espérate, espérate. No prendí camarita, pero tengo que despedirme como debe ser. Muy bien, listo, gente. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos el próximo martes a darle duro esta semana, el fin de semana, hasta el ingreso. Un fuerte abrazo. Chau, chau.